Diana. 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 Vero. Vero. Querido diario, hoy ha sido un día horroroso. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Mira qué largo y bonito tenía el pelo, qué guapa era y qué fea soy. Daría lo que fuera por vivir sin esto que tanto me supera. ¿Cómo hago ahora para explicarle a los demás qué es lo que me pasa? ¡Ey! Me acabas de tirar el desayuno. Como mínimo pide perdón. Pero si te estamos haciendo un favor, a ver si comemos menos y quítate eso de la cabeza, que pareces un pirata. No tienes ni idea. ¿Dónde dejaste al loro? ¿Se te quedó en el barco o te lo comiste? Ojalá nunca le pase a tu madre. Hola, soy Luca. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Diana. ¿Eres nueva, no? Sí. El otro día vi que me salieron unas notas en el piano. ¿Quieres que te ayude? ¿Estarías dispuesto a ayudarme? ¿Pero tú me has visto? Claro, yo no juzgo a las personas por su físico. De hecho, me parece una persona maravillosa. Venga, vamos. Lucas me ha invitado a conocer a sus amigos. Creo que puede llegar a ser el principio de una gran amistad. Hola chicos, esta es Diana. Hola guapa, ¿cómo estás? Por tu pañuelo. Y esta es Antonella. La más pija del grupo. Oli, me gusta tu outfit. Esa combinación de colores es perfecta. Bueno Diana, cuéntanos, ¿a qué instituto vas? Desde aquel entonces me integré muy rápido en el grupo. Por primera vez tenía un grupo de amigos en el que me sentía cómoda. I will follow you tonight. We are one, not two. And if you fall, I will catch you. So you can stay. Hace 5 meses que conocí a Lucas y sus amigos, que ahora son los míos también. Empiezo a ganar confianza con ellos y aunque ya saben mi situación, me gustaría contarles cómo me encuentro a día de hoy. No quiero preocuparles, pero desde hace 2 semanas para acá me siento muy débil. Mi situación ha empeorado. Todos los chicos me caen genial y creo que si les cuento me van a apoyar. Pero me da miedo cómo puedan reaccionar o si les da rollo saber lo que realmente me pasa. Sí, vamos. Llevamos un par de días sin saber nada de Diana. No contesta los mensajes. De hecho, me escribió uno el otro día diciendo que no se encontraba muy bien. ¿Qué le pasa? Chicos, como sé, Diana ha estado mal, la tuvimos que llevar al hospital y le costaba mucho respirar. ¿Ustedes sabían que tenía cáncer de pulmón? Nos hacíamos una idea, pero no sabíamos que era tan grave. Pues, han fallecido. No puede ser. Pues sí.
siento.